Muy buenas, seguimos jugando al Demon's Souls. Esta vez vamos a hacer una cosa diferente. He estado mirando y por aquí hay bastantes NPCs que se pueden rescatar, así que ahora que tenemos llaves, podemos ir a por ellos. ¿Recordáis el ministro gordo que matamos que tenía un montón de llaves? Pues esas son. Ah, todavía de las pequeñas. Teóricamente tienen que ser para aquí, ¿sí? Perfecto. A ver esto, ¿hacia dónde nos lleva? Es una pena que no lo haya leído antes porque hay un suceso contra el jefe que matamos en la parte anterior. Si venimos aquí antes. Una, otra nueva llave. Genial. Un lagarto que como me acerque, con esto no lo podré matar. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Hemos llegado tarde. Y por aquí. Premio. Eso sí que es tener un buen control sobre el centro del sueño. Directamente, voy a dormir. Insisto, me encanta como esto siempre que liberas a alguien que está en la cárcel, no sale de ella y dice, gracias. Está deseando salir de aquí. Voy a quedarme un ratito más. Se me olvidó descargar cosas. Hay lagartos que para poder pillarlos hay que utilizar el anillo. Del ladrón. Me estoy olvidando eso. Maldita sea. Volvemos al numerito. Todo porque no me he metido. Vamos a soltar un momentito, más que nada porque quiero ver qué demonios nos da. ¿Todavía no? El mayor problema de todo es que creo que en este juego, en el momento en que tocas algo del suelo, ya desaparece. Si recargas la fase, desaparece. Vale, no es que ponemos el anillo este y arreglado. Nada, nada, ahí está. Vale, y esta ha sido toda la escena de rescatarle. Ahora tenemos que hacer otra cosa. No sé si se puede hacer del tirón o tengo que recargar el mundo. Hay otro NPC que funciona si has interactuado con este.
Aquí todavía no había enemigos. Sí, sí que había enemigos. Yo no los recuerdo, es otra cosa. Ah, en la llave era para aquí. Le digo que tenía que venir por aquí y que ahora estaría abierta. No sabía por qué. Bien, para esta zona aparentemente tenemos que venir justamente como estoy yo viniendo. Con el sombrerito. Bonito escondite. ¿Dónde demonios llevará esto? Oh, puente, puente, puente. Bien. Es lo que cambia este juego con el anillo de regeneración. Teóricamente se tendría que haber oído una risita, yo no la he oído. Ah, no, todavía no. Vale, como lleva el sombrero, su amiguito me ha abierto la puerta. Si no me hubiese puesto el sombrero, no me lo habría abierto. Y esto es lo que yo sí que había oído. Lo que tengo que hacer ahora es desequiparme el sombrero o no hablará conmigo. No, I'm fine. With a little rest, I can soon walk. You go on ahead. I do not wish to be a dead weight. En este mundo la gente no entiende el concepto de rescate. Y ya podemos volver a ponernos nuestro formidable sombrero. Y esto ha sido las cosas de NPCs que me había dejado en esta fase. Bastante cortitas, la verdad. Claro, para poder interactuar con ella simplemente se necesita la llave que necesitamos para liberar a Bjorn. No hace falta hablar con Bjorn ni nada por el estilo. En la primera fase sí que había un camino que me había dejado, pero teóricamente ese es un camino donde está el mausoleo y necesitamos una llave especial. Por un momento creí que sería la llave que nos daba el manojo de llaves. Pero no, parece que ese manojo de llaves solo funciona en esta zona. Con lo que... bueno, podemos irnos de aquí. Vamos a ver si ya han vuelto al Nexus. Peor, no sé si nos trae alguna recompensa por haberle salvado. Mira, aquí está. Eso ha sido fácil.
A king is defended by the black swords of mighty knights and a fire-breathing dragon. They defeated even myself. That's how I ended up in the dungeon. Beware the limits of your own power. Y tenemos la zona de los milagros allí y la zona de los magos aquí, separaditos. Hello again. You saved me from great agony. I am sorry, for I cannot offer proper thanks. If you wish, however, I can teach you magic in trade for demon souls. But my witchcraft is of a dark nature and arouses suspicions. Why not try the magic of great sage Freyk? Are you certain you wish to learn witchcraft? It would honor me to assist one such as you, but are you sure? Que sí. Veamos qué nos da. Tenemos Ignite, que es un hechizo de la araña. Curse Weapon, eso suena genial. El Penetrator, este es el... Ah, no. No es con su alma. Bueno, no sé si me dio el alma el Penetrator o me dio simplemente una alba... Un alma plateada. Tormenta del dragón. Necesito un montón de PM. ¿Este cuánto necesita? 100. Sí que es fuerte este, sí. Y por último tenemos... Para curar a otros. Once I lusted after the power offered by demon souls. I ventured through the fissure into Boletaria, but became trapped in the Nexus. Then the king's executioner, Miralda, chained me up inside that tower. My thirst for demon souls is no more. On the contrary, I find such power dangerous. I owe my life to you. If you're ever in need of witchcraft, speak to me. It is a dark art, but it is all that I can offer. Bueno, aquí tenemos al discípulo del mago y aquí tenemos al mago que habíamos rescatado, el cual puede hacer algo muy gracioso. Antes fui a hablar con él e intenté tomar el atajo de venir por aquí. Le caí encima y se cabreó. No le gustó nada. Desenfundó las dos espadas y... Bueno, no me llegó a atacar, pero casi. Me hubiese gustado repetirlo, pero no me apetece perder la posibilidad. Light Weapon. Tenemos una versión también del Penetrator. En vez de maldita, espada de luz. Es bastante más barata. Interesante. I am fully prepared. Please fetch. No está mal. La verdad no sé cuál de las dos puede ser más chula. Supongo que la de Light será más chula y será más efectiva la de la maldición en todo. Por lo que cuesta el doble de almas. Contigo quería hablar. Por lo que he oído, esto no sé si será cierto o no, pero un dato curioso es que este personaje que es clavado al... que se puede ver en el Dark Souls 1, que se acaba volviendo... Bueno, eso no es una buena forma de explicarlo, que se acaba volviendo loco, todos se acaban volviendo locos. El que se va cuando llega la serpiente al santuario enlace de fuego, están doblados por exactamente la misma persona, a pesar de que la voz... a mí no se me parece mucho.
Tampoco he estado muy muy pendiente como escuchaba, pero bueno, tiene una voz bastante característica en el primer Dark Souls, y aquí no, yo por lo menos no la noté. Y bueno, parece que por lo demás aquí las cosas todavía no han cambiado. Los cadáveres relacionados con el de la armadura de los pinchos desaparecieron. No, no. Don't mention it. It's the least I can do for a dear friend. But do pay for them. Mira, cambia su diálogo, a ver si también ha cambiado su tienda. Parece que ha conseguido más hierbas, algunas flechas y el anillo del gato que ya había conseguido. Y bueno, vamos a descargar todo lo que tenemos. Como esta espada, 10 puntos pesaba la dichosa espada. Wow. Se me olvidó comprobar este escudo. 30. Ja. Tiene 70 de serie, supongo que este no se pueda mejorar, lo cual hace que a ese precio de peso no merezca la pena. Necesita 30 de fuerza, tiene una durabilidad brutal, esto no se rompe jamás. Y es una especie de escudo de Havel, solo que un pelín más débil. Si no se puede mejorar, más débil. Ver qué nos cuenta. Está considerado el más grande de los escudos. Creo que voy a llevar todavía eso. Solo por si acaso. Vale. Aparentemente, por la descripción, puede que esta sea la última fase. O puede que tengamos un jefe justo antes del jefe que nos está esperando ahí. Bueno, esta parte va a ser un pelín cortita, ya que quiero dejarla separada como era, de así de rescatar cosas y demás, y la voy a tener que editar para poner los subtítulos. La voy a dejar un pelín cortita y en la siguiente parte iremos a la fase cuarta del castillo de Goletaria. Hasta entonces. Uno, dos, uno, dos.